¿Cómo están? Yo soy Romina de Amor Creaciones y en el video de hoy les traigo una segunda parte de estos animalitos apliques para nuestras mesas dulces, para nuestros, eh, nuestras velas, lo podemos agregar a cualquier cosa. Son muy sencillos. En el video de hoy me propongo no usar materiales comprados ni nada, de herramientas, no, solamente porcelana, nuestras manitos, deditos, y, y bueno, vamos a hacerlo para que vean que lo podemos hacer. Eh, realmente sin invertir, sin tener herramientas especiales ni nada, porque el estilo son muy fáciles, muy fáciles. Lo podemos hacer con la porcelana que queramos, flexible, no flexible, soft, infinity, tradicional. Eh, eso lo verán ustedes. Yo los hago en este tamaño aplique, lo pueden hacer más grandecito si lo quieren hacer tipo llavero. Si no, también lo pueden pegar sobre una base para llavero, le agregan el nombre, el homenajeado y tienen un. Marcador de mochila, de lonchera, un souvenir, pueden hacerlo imán, sirven para todo tipo de cosas. Bueno, ya saben, son apliques salvadores. Así que eh, vamos a seguir con esta serie. Todavía me faltan algunos videos más porque mi idea es completar la serie en este estilo y quizás más adelante hagamos animalitos de nuevo, pero en otro estilo. Porque como pueden ver, estos son muy sencillos, muy fáciles. Quedan todos tiernitos y como les comentaba en el video de Animalita de la granja es como que todos pertenecen a la misma familia, si lo vemos, ¿sí? En este caso yo les aplané, ¿sí? Los otros eran como más huevitos, yo esto les aplané la parte de la carita, la parte de la pera, digamos, se los hice chatitos para que me queden así como un poco más rudos, ¿sí? Las rectas, los ángulos y esas cositas nos dan como esa sensación. Ustedes los pueden hacer ovaladitos o con la forma de la carita que quieran. Van a ver, vamos a hacer lo mismo que en el otro video. Van a ver que son muy sencillos los colores que yo usé. Ustedes si quieren variarlos. A algunas personas le agregan un poquito de rosa, un poquito de celeste, un poquito de lila. Por ejemplo, el elefantito. Si quieren, lo mismo. Pueden ser más naranjas, menos naranjas. estos eh, Este tigre que eh, no sé si en cámara sale como es, pero me quedó bastante como no flujo pero me quedó bastante así como brillante eh, al naranja le pueden agregar si quieren un tono eh, beige si ¿sí? siena para apagar un poco esa vibración queda muy lindo para los zorros bueno los tigres agregarle un poquito de marrón y no solamente naranja así que bueno vamos a empezar vamos a usar estos colores ya los tengo yo acá apartados vamos por orden más que nada, no sé si me va a alcanzar acá. Vamos a hacer un poquito más de marrón. Porque le voy a sacar un poquito a este marrón. Eh, porque no está contando con el mono y la melena que son del mismo color. Lleva muy poquito material esto. Ustedes pueden ver que lleva muy poquito material. Las formitas son muy sencillas. Sí. Así que es muy similar como hicimos la otra vez. Se quieren se quieren dibujar una matriz para ir respetando la formita, lo pueden hacer. La masa la pueden pesar, la pueden medir con calibre, la pueden medir con la regla de las eh, de los volúmenes, lo pueden pesar con balanza. si sí, yo me manejo mirando haciendo una pelotita y viendo que me quede dentro. De, de, de los 2 centímetros. ¿sí? Cada cuadradito es un centímetro, entonces yo quiero que sea ahí una pelotita de 2 centímetros. Tengo mi pelotita, voy a primero amasarla fuerte para que no después no se me quebraje. Voy a hacer con esta parte de la mano lo mismo que con el otro video. Se me ensució un poquito la mano de marrón, así que van a ver unas manchitas. Yo en este caso lo voy a dejar a ustedes. Eh, siempre trabajen con la mano limpia. Voy a hacer mi huevito. Sí, pero se me manchó con el marroncito. No sé si se alcanza a ver. Y para que me quede esta formita, hago así. Lo meso sobre la mesa y lo voy improlijando ahí. Sí, para que me quede. O sea, como que el huevito, pero ahí. Y lo voy a separar. Voy a hacer lo mismo con este tono de marrón para el león. Al león si quieren yo no le hice hocico como pueden ver simplemente se lo dibujé con, una, con un marcador de boquitas que ahora los voy a mostrar tenemos video en el canal de qué cosas usar si no tenemos marcador de boquitas para marcar así que no es excusa yo sí voy a usar acá el marcador de boquitas porque eh, lo tengo acá de la misma medida pero no hay excusas hay un video donde les muestro un montón de opciones seguramente algo tienen en la casa y son muy fáciles de hacer bueno agua me quedo bastante grande miren que voy a sacar estos restos de porcelana que me están volviendo un poco loca bueno ahí voy a bajar la carita no no preto si ¿sí? es como así como si fuera una mecedora y después con los dedos le voy dando la formita también, ¿sí? A veces la masa como hoy está, no sé si es que yo tengo las manos calientes, pero está como bastante blandita. Entonces voy a buscar esta formita, ¿sí? Me quedó un poquito más grande, pero este me quedó más gordito ahí. Voy a buscar esa formita. Ahí. A ver. Vamos a ir dejándolas. Van a ver que esto es todo muy sencillo. Ahora la del mono. La del mono, si quieren la pueden hacer más planita porque va como con otra capa después. Entonces yo la voy a hacer un poco más planita para que no me quede una cara muy, con mucho volumen. Vuelvo. Hago una pelotita. Y después hago así para sacar como el huevo. ¿Ven? A plano. Pueden aplanar sobre la mesa, o sobre la mano. A plano. Voy a sacarle esta punta porque no tienen cabeza en punta. Me queda el huevito. Y hago este movimiento sobre la mesa para que me aplane. Y ahí con la mano en prolijo. Y lo estiro un poquito. Si me quedo chiquito, vamos buscando la forma. ¿sí? Y o se pueden hacer la plantilla y se van guiando con la plantilla. ¿Ven? Ahí tengo otro. Vamos a hacer la amarillita. Yo acá no marco nada, pueden marcar si quieren eh, dónde van los hociquitos, porque fue todo muy tradicional. Ahora, ahora les vamos a hacer las boquitas a estos dos antes de que se me seque un poco la masa. Voy a medir. Ven que si van, van haciendo, ya más o menos siempre les va a salir de la misma medida. Que les quede esa bolita. Hago lo mismo. A esta, esta la hueve mucho, vamos a checarla. Súper pegajosa la masa hoy, ¿eh? Mira, se me pega en toda la mano. Vamos a achicarla un poco porque me quedó como muy huevo. La hago más cuadradita. Y esta sí tiene hociquito. Entonces lo que voy a hacer es donde yo quisiera ponerle el hociquito con el dedo chiquito. Ahora sí, vieron que siempre en todos los videos digo, no claven porque van... Ahora sí, van a clavar un poquito. Miren, y ahí marco el huequito. Esto es lo que en el otro video yo les decía, lo hacen con la cola de un pincel, pero quiero que vean que lo pueden hacer. Voy girando para que me quede el huequito, donde yo después voy a poner el hocico. Si tienen la cola del pincel o un bolillo, lo hacen con bolillo. Voy a mostrarles, miren, por ejemplo, yo tengo este liner que me viene con el protector. Si yo cortaría una parte, me queda la misma medida. Miren, que el marcador de boquitas no me lo toma la cámara. Yo voy a usar el marcador de boquitas porque es una picardía ahora a cortar el liner, pero lo pueden hacer. Voy a sacar estas masas, me están volviendo loca las masas con el tema... Están pegajosas. Si no se animan a marcar de una, vamos a marcar en el medio y para un lado, de donde quiero que vaya mi hocico, y para el otro. Ahí va, ven, y ahí me queda una boquita. Voy a hacer lo mismo con la del de león. La hice muy arriba, ¿eh? En la del tigre. Pero bueno, no pasa nada. Ahí. Y ahí. Acá si quieren también lo que les decía es que pueden poner quizás un hociquito. Ponen dos pelotitas. En vez de hacer esto, ponen dos pelotitas. ¿Sí? Pueden hacerlo, no hay problema. Vamos a usar ahora. Eh, voy, a, voy a hacer el gris, el elefantito. Porque, eh, nada, este, el, así nos saco ahora del paquete y hacemos después la cebra. Este me quedó mucho. Vamos, dos centímetros. Ahí. Esto lo de la formita, es como ustedes quieran. Si la quieren más ahuevada, ahí voy a tirar. Porque después lo van, lo van llevando con las manos, ¿ven? Ahí yo les, 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 les bajo lo que es el... El pico de la cabeza, ¿sí? Ahora lo achato. A mí me gustaron que estos sean más chatitos y no tan huevitos como en la granja para que se vean así como un poco más grandes, no sé. Eso ya es como algo por ahí, una apreciación mía. Ahí me queda. Y ahí estén, ya que estoy, porque va por, por detrás, vamos a hacer dos bolitas de un centímetro. Si tienen algún cortante de corazón, más o menos en este tamaño, vayan con el cortante de corazón y no se vuelvan locos. Cortan dos corazones y le sacan la, la parte de la de, del medio para abajo. Lo pegan por detrás y ya tienen las orejas. ¿sí? Yo lo quiero hacer a mano para que vean que todos lo pueden hacer. ¿sí? Quizás no siempre son artesanos o personas que se dedican a trabajar en esto. A veces son mamis, tías, eh, tíos que quieren hacer algo para un familiar y no es que van a comprar montones de cosas porque luego no se van a dedicar si ¿sí? es para quieren hacerlo para ahorrar para el cumpleaños o porque lo quieren hacer sí así que para que vean que se puede voy a estirarlos un poquito si ¿sí? lo voy a hacer a la par para que me vayan quedando parejos en el medio voy a poner el dedo así si ¿sí? puede ser en el medio o un poquito más hacia abajo como les vaya quedando total lo acomodan voy a doblar un poquito poquito nada más ahí y ahora voy a presionar ahí las voy a presionar ven y me quedan como aletitas de mariposa las pueden hacer o sea del medio o un poquito más depende como quieren dejarla vamos a siempre tratar de que no se peguen y acá si quieren las pueden dar vuelta ¿Sí? Para usarlas así como más chatitas o las pueden dejar del lado que la presionaron. A mí como el elefante es como ese animal medio, vieron con esa piel rara tipo cemento, las voy a dejar así, ¿sí? del, del, del lado que las presioné. No están tan marcadas. Voy a poner un poquito de pegamento del lado de atrás las voy, y las voy a apoyar donde quiero que queden. ¿sí? Acá, si quieren que sean más grandes, más chicas, más dumbo, menos eso lo deciden ustedes, ¿sí? Si van a hacer en cantidad, traten de hacerlo parejo, sí, para que después les combine. Si hacen, pueden hacer tubos los cineros y cosas así, vieron, para decorar bolsitas, para que les quede lo más parejo posible. Pero bueno, eso es una decisión de cada pedido. No, no siempre tienen que hacerlo siempre, siempre igual. Pueden jugar y variar entre pedido y pedido. Y ya dejo. Las orejitas puestas ¿sí? estoy viendo medio torcido y no sé si me está quedando parejo, pero bueno, ustedes verán. Sí, acá por ejemplo, veo que me quedó más marcadito esto y yo quiero que me quede marcado los dos. Entonces, marco con un listo, lo arreglé así. Marco con, con el mismo palillo para que me quede igual, si no, ahí bueno, ya me queda y ahora sí, blanco. Para la cebra, vamos a sacar un poquito más porque necesito blanco para, van a ver, para el mono, para hacer color piel. Que el color piel del mono lo hice poniéndole a la al naranja del al naranja del tigre. Simplemente agarré un blanco y le puse una pizquita y ya está. Muy grande, sacó. En que ya de ojo cuando hacen en cantidad se van a dar cuenta. Voy a hacer lo mismo. Esto es un poco repetitivo, pero quiero que vean que salga, que no es que yo hago algo afuera de cámara. No, esto lo pueden ir haciendo conmigo. Huevito, dedito, donde quiero que ponga, donde quiero que haya el hocico, voy girando, voy girando, voy girando. Me queda mi huequito. Sí, entonces ahora voy a agarrar para el mono que me falta en la carita. Voy a agarrar un poquito de. Eh, blanco y le voy a poner un poquito de naranja ustedes si quieren y van a hacer esto en serie pueden hacer todos los tigres después hacen todos los leones este también pueden hacerlo con un poquito de siena si quieren por ejemplo le voy a agregar un poquito de siena a este color piel pueden usar color piel si quieren yo la verdad es para no sacar otro pigmento voy a usar lo que estoy haciendo y ahora les voy a mostrar lo que hice para hacer la máscara esa que tiene el mono vamos a sacar una bolita un centímetro aproximadamente vamos a hacer el huevito pero chiquito si ¿Sí? y yo voy a usar el alisador y hago este huevito, o sea, como que lo estiro, ¿sí? Con el alisador. Voy a medir. ¿Me gusta acá? Sí, me gusta. Entonces, en la parte de arriba voy a agarrar la cola del pincel o cualquier cosa que tengan un lápiz finito, algo así, y miren, lo voy a... Ahí. Lo voy a hacer rodar en la parte de arriba, bien en el medio. Y ahí, miren, aplané. Y ahora con los dedos, puede ser, ahí lo voy a ir acomodando, que me quede como una media luna. ¿Sí? Lo doy vuelta para usar la parte menos marcada. Le voy a poner pegamento. ¿sí? El pegamento en la parte de abajo. Cualquier cosa, si se les marca, le pasan una toallita, ¿sí? una toallita húmeda o algo así, pero es para que me quede ahí. Y ahora, cuando pego, presiono un poquito, poquito, no mucho, para que se me siga marcando. Yo elegí que la parte de abajo doble, si no les gusta, la pueden cortar. ¿sí? No sé si se está viendo, me parece que sí, y ahí. Y ahí me queda como la máscara del monito. Y sí, luego lo van prolijando Para las orejas del monito, ya que estamos con esta masa, vamos a hacer dos bolitas. Esto es a medida, lo van a poner ustedes más o menos la, la medida que le parezca. Vamos a hacer dos bolitas parejas. Voy a aplanarlas con el alisador y después con la masa color piel. Voy a hacer dos bolitas más chiquititas, parejas entre sí. Las voy a aplanar con el alisador. Ahí. Voy a, a ver que esta está marcada de un lado, así que la voy a dar vuelta ahí. Sí, para que me quede una arriba de la otra. Alisador o dedo, como ustedes prefieran porque quiero integrar una con la otra. Y después con una tijera le corto. Ahí. ¿Ven? Entonces me quedan los dos colores. Lo que cortan es poquito, es mínimo. ¿sí? Igual si lo mezclan lo pueden eh, reciclar como marrón. sí Porque no es que están mezclando colores que van a cambiar demasiado acá mi carita. Y vamos a ponerle las orejitas. Ahí. Van pegando. Los monos tienen orejas grandes. ¿sí? Recuerden igual que esto va a achicar un poco. Ahí. Ya dejo mi monito. Y este monito, eh, yo se la marqué grande la boca y se la hice con un eh, sorbete. ¿Ven? La gaseosa, uno grande. Porque vieron que ahí tienen las bocas grandes. Voy a usar, miren, esta masa que les digo que me sobró, la voy a mezclar y le voy a hacer la naricita con eso. ¿Sí? Después cuando seque, le pinto dos ojitos y las mejillitas. Y miren, ya está el mono. Y como está el mono, se pueden imaginar que van a estar todos, porque realmente son así de fáciles. Me quedo, esta nariz me quedó muy grande, es un payasito. Saco. Hay muchas cosas que las medidas las van a ir viendo y las van a ir haciendo de acuerdo a sus gustos. Ahí, esta quedó más redondita, la pueden hacer triangulita, la van triangulando en el dedo, ¿sí? Vamos a hacerle las orejas a la cebra porque quiero guardar esta masa blanca, quiero ir guardando yo las masitas, va saliendo todo súper rápido, dos bolitas pequeñitas, ahora vamos a hacerle también la trompa al elefante, el elefante está ahí casi terminado, ahí y ahí. Colita de pincel, lápiz, lo que tengan en la parte gordita de la lágrima. Tic, tic y ya está. Ahora le vamos a poner los detalles en negro. Estas cebras son súper fáciles y las cebras no vieron que los caballos en animales de la naranja son así tan queridos. Bueno, en animales de la selva las cebritas son así como tan queridas también. Les muestro cómo hice la trompita. Vamos a ir haciendo así. La trompita va a ser también una bolita súper chiquita, menos de un centímetro, porque la vamos a aplanar. ¿sí? Y lo que yo hice fue. Vamos a hacer la bolita. La voy a hacer tipo gusaní, o sea, tipo lagrimita. ¿sí? Aplano un poquito en la punta. La voy a parar sobre la mesa. Ahí para que me quede chata la punta, ¿Sí? ahí en prolijo y con una vainilla con lo que tengamos vamos a usar una regla. Le hago dos rayitas, ay tenía verde la regla, bueno, miren qué. qué bueno, no, vamos, voy a cambiarlo porque tiene verde, me manchó la. Ahí. Otra vez, entonces hago la lagrimita, la chato un poquito. La paro sobre la mesa para sacarle la punta, ahí me queda. Voy a hacerlo con un palillo para no repetir la marca de recién. Vamos a hacer así, ¿ven? Y ahí le marco, lo voy a emprolijar porque como que marqué mucho. Ahí le vamos a poner un poquito de pegamento y la vamos a pegar. Y acá quiero marcarla un poquito más para que me quede bien marcadita. Ahí. Miren, al elefante solo le faltan los detalles de pintura. Miren qué fácil. Para la eh, jirafa voy a hacer las mismas orejitas de lagrimita que hice para la cebra. ¿sí? Voy a también hacer con marrón. Oscuro, dos, miren, nada, las pelotitas súper chiquitas. Y voy a hacer así: dos cilindritos para los cuernitos, dos lagrimitas para las orejitas, cola del pincel, aprieto. Está pegajoso, en el amarillo. Ahí. Si están pegajosas, las, eh, la masa le ponen un poquito de vaselina a la herramienta que vayan a usar. Para evitar que se les pegue. Acá voy a estirar un poco el pegamento hacia adelante porque porque voy a pegar las orejitas y los cuernitos. En el video de la granja teníamos algo similar con las vaquitas que va cuerno y oreja. Quiero que todo quede pegado con todo para que sea más difícil de que si se llega a despegar algo, sí, como que quede todo como pegadito con todo. Esto está bien fresquito. Para la trompa usé un poquito de blanco y apenitas, amarillo. Pueden hacerlo al revés, si quieren hacer la trompa más oscura, ¿sí? La particularidad que tiene la cebra, el tigre y la jirafa es que tienen manchas, que yo se las hice luego con marcador o con un liner, se la pueden hacer, ¿sí? No hay, eh, no hay problema, pueden hacer acrílicos, pueden usar fibras, ¿sí? Eso... Lo hacen ustedes a su gusto. Voy a hacer una pelotita. Y acá donde puse, eh, donde hice el agujerito, voy a otra vez con el dedo desparramar. De porque si dejo solo el puntito y después se empieza a despegar, como que va a quedar pegado solo en el medio. ¿sí? Yo quiero que se pegue a todo ese cuenquito. Entonces voy a apoyar mi pelotita. Ahí. Y con el alisador, despacito, tic. Y me queda el eh, hocico así como chatito. Si no, lo pueden aplanar y pegar. Es lo mismo. Voy a usar el palillito para hacerle los agujeritos. ¿sí? Le pueden poner al palillito, les recomiendo que le pongan vaselina para que no se les pegue y los puedan hacer hasta más gorditos. ¿sí? Si no, usan el pincel de goma. Yo lo voy a retocar ahora con el pincelito de goma porque me quedó. Se me pegó. A ver si está por acá el pincel de goma. Eso lo van a ir viendo. Sí, depende de las herramientas que tengan cada uno obviamente que si tienen las herramientas usan las herramientas yo lo hago con básicamente con lo que tengo ahora con las manos porque quiero que vean que realmente es sencillo y lo pueden hacer bueno vamos a hacerle entonces las orejas al tigre que son iguales que las del león así que también vamos a hacerle las orejas al león y ya voy a guardar todas estas masas de colores porque de acá me queda solo el negro eh, el negro y el marrón, así que esto lo vamos a guardar porque se están secando y no quiero que se echen a perder dos bolitas chiquititas, si sí, no son tan orejones como eh, el eh, como el mono, Si, ¿sí? entonces las bolitas más pequeñitas, ahí, lo mismo para el león, amasen bien, yo lo estoy haciendo rápido, pero amasen bien, bien y fuerte, cuando hacen así la bolita para que no se cuartee, porque las orejitas son chiquitas y eh, son propensas a cuartearse. Ahí va. Voy a sacar esto de acá. Voy a usar la parte de atrás del pincel para. Tic, ven, achatar. Tic, achatar. Si tienen pincel de goma, lo pueden hacer con el pincel de goma. Tic, y achato. ¿Sí? Acá me quedan achataditas. Voy a ponerle. El pegamento y las voy a apoyar. Ahí, ahí la pega al revés. Cuando eh, se seque, le pueden dar, si quieren, profundidad. Yo, en este caso, prefería hacerlo súper sencillos, Le pueden cortar la punta también a los círculos si quieren que no les quede esto dobladito, ¿sí? más como la del mono. O lo pueden, de, lo pueden pegar y darle la formita. Eso es a gusto personal. ¿Sí? Depende cómo se sientan cómodos trabajando y si van a hacer en cantidad lo que les haga el trabajo más rápido. Ahí va. Voy a acomodar acá. Ahí. Ven que les queda distinto que si la cortan. Ahí. Eso lo van viendo como ustedes quieran. Ahí. Ahí. Si las voy a hacer cortándolas porque no me gusta como queda en el tigre doblado y ya que estamos también en el león la verdad que me quedó me como raro así que eh, no bolitas aplano un poquitito y voy a usar acá la colita del pincel le voy a poner vaselina para que no se me peguen. Ahí ven, le pongo así. Ahí. Ahí. Y ahora sí, lo voy a cortar un poquito para que se pegue como mejor, como más ameno. Le saco a penitas le saco a penitas, a penitas para que en eso en ese pellizquito que le saco es donde se adhiera a la cabeza, que ya tiene pegamento. Así que no le voy a volver a poner, si es la primera vez que lo pegan le ponen pegamento ahí. Y ahí me van a quedar un poquito más prolijas. Ahí va. A veces con piezas tan chiquititas el clima hace que un día hagamos una cosa, un día hagamos otra, ahí Ay, me quedaron raras. Traten de que queden tipo 10 menos 10, si fuera un reloj. Ahí. Como una I. ¿Sí? Después la pueden prolijar, Si le quieren agrandar ahí el agujerito, ahí, como la sombrita, también pueden. Yo estoy teniendo un mal de orejas. Las veo raras, así que las voy a dejar de mirar. Y voy a pasar a hacer la. Eh, Melena. La melena es un círculo. Lo texturan como quieren. Lo pueden texturar con la vainilla, haciéndole rayas como lo hice yo. Pueden agarrar una textura y texturarla. Pueden ponerle, si quieren, textura con el. Miren, ven, lo voy achatando. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a medir la bolita. La bolita mide un Centímetro y medio más o menos, como pueden ver acá, lo que les sobra, les sobra bastante. Y esto va a depender si quieren hacerla más o menos gordita, más o menos ancha. ¿sí? Si la quieren hacer finita, si la quieren hacer gruesa, van a ponerle más o menos. De acá, la gracia es estirarla hasta que veamos que la cabeza sobresale de la cabeza. La voy dando vuelta ahí. Para que trate de estirar lo más parejo posible. Recuerden que va a achicar. Así que cuando midan, fíjense en eso. Lo voy a hacer ahí. ¿Sí? Entonces, yo voy a marcar un puntito en el medio. Que no se va a ver. Y acá voy a trabajar con una vainilla. Si ustedes no tienen, pueden usar un untador. Pueden usar algo así. A ver, me parece que yo tampoco tengo vainilla así acá. Pueden usar un untador algo que tenga la parte plana, sí, y por el voy a ir pasando por el círculo haciendo cruces. Ahí hice una X, ahora hago una cruz, sí, y ahora vuelvo a corto en el medio de cada unión, sí, de cada triangulito que se me formó, corto en el medio. Y ahí, sí, la voy presionando. Ahí, ven. Me van a hacer otras rayitas. Si quiero, le puedo hacer así, sin arrastrar mucha masa. ¿Sí? Si quiero que me haga más rayitas, así tic, van haciendo. Porque esta es la melena. Y yo ya terminé de hacer rayas, pero le agrego un poquito más. Acá me faltó una. ¿Sí? Ahí, a gusto. Si quieren que sea súper simétrico, lo hacen súper simétrico. Todo esto es a gusto. Agarro la cabeza de mi león. Le pongo pegamento y la pego. Miren, y ahí me queda mi leoncito. Ahora me gusta más, ya no le veo el detalle de las orejitas. Ahí va. Presiono un poco, estoy presionando con esta parte de los dedos para integrarla. También lo pueden apoyar en la mano y presionar. Entonces van a sentir en la palma cómo se hace presión en la melena. Después en la mesa vuelven a bajar la melena. Y vamos a terminar con la cebra y los detallitos de las narices que estoy debiendo. El hocico de la cebra es súper sencillo, es una bolita con dos puntitos, súper chiquita. Ahí mido que más o menos ven que me quede del tamaño de los eh, del agujerito que yo marqué. ¿Sí? Entonces le voy a poner pegamento. Vuelvo a desparramar ahí para que me quede bien bien en donde en todo el cuenquito ahora en este caso lo ven con el dedo ¿sí? ¿qué diferencia? si lo hago con el dedo me va a quedar redondito si lo hago con el alisador me va a quedar recto a gusto personal ¿sí? No, esto no es que queda mejor o peor queda el redondito siempre queda como más tiernito por eso la cebra a la, a la cebra si lo hago así que la cebra no es nada atemorizante la jirafa tampoco pero bueno es un animal grande entonces bueno vamos a hacerlo así como va a mantener todo lo rústico para lo que es la melena o el copete la crina sería la crina voy a hacer también una bolita también casi del mismo tamaño de hocico pero la voy a estirar así voy a hacer un cilindrito sí y lo que voy a hacer si tengo seca la cabecita lo puedo hacer ahora sí yo lo voy a hacer pero si no lo pueden también Texturar antes de pegarlo. Miren, ven. Le puse de la frente hacia atrás, lo apoyo y con el dedo así lo pellizco para aplanarlo un poquito, ven. Aplanarlo un poquito. Y ahí ponen un dedo detrás para sostener y le hago marquitas. Lo hago lo mismo, lo doy vuelta, le pongo el dedo detrás. Esto es para que no se me mueva y para que me dé soporte que yo pueda presionar. Ahí. Y me dé unas marquitas. Ya está. ¿Sí? Esto es negro. Entonces no es que se va a recontra Cuando lo veamos de cerca, sí vamos a anotar el detalle de las marquitas. Ahí. ¿Sí? Y después voy a hacer dos especies de triangulitos para las narices de mis felinos que quedaron por acá. Súper chiquitita la masa. Ahí, uy, venga para acá, súper chiquitita la masa. Vamos a sacarle un poco ahí y voy a poner los dedos así para formar un triángulo. Acá tengo uno, voy a poner los dedos así, presiono y formo un triángulo, y vengo con mis felinos y les pego sus narices. Cuando esto seque o ore un poquito, le voy a pintar los ojitos. Vamos acá a buscar el triángulo que formé para pegárselo. Si no lo encuentro, lo vuelvo a hacer en el momento. Ahí. Impresionar ¿Sí? para no sacarle el triangulito. ¿sí? Si yo aprieto, seguro pierda la forma. Bueno, cuando sé que... Ahí, lo vuelvo a formar. Ahí. Voy a pintarle. Con... Eh, puede ser con marcador, puede ser... Esperen que no le encuentro la forma esta. Con marcador, puede ser. Yo lo hago con acrílico. Le voy a hacer los dos ojitos. ¿sí? Yo le pinté las, me las mejillitas. Sí, ahí quedó. Yo le pinté las mejillitas con eh, tiza, pastel. Y después los puntitos blancos. Ven. por el monito, así ven. ¿Sí? Y nos quedan. No tiene más ciencia. A la jirafa le hice puntitos marrones. ¿Sí? Con acrílico le hice así como manchitas antes de pintarle los ojitos y los cachetes. A las cebras le hice con el liner rayitas, ven en las orejitas y acá al costadito, lo mismo que al tigre. ¿Ven? Ahí, son rayitas nada más. A estos no les hice más que los ojitos y las mejillitas. Así que bueno, ven qué fáciles que son. No llevan... Eh, materiales raros ni nada si está pegajosa la masa como me pasó a mí déjenla orear yo estoy trato de trabajar en, en esta serie de videos los quiero hacer de corrido para que vean y eh, que, que se puede hacer eh, y que no tiene así nada ninguna ciencia o sea no quiero traerle las cosas terminadas y que no entiendan que cómo pasaron las cosas mágicamente porque la idea es que lo pueda hacer todo el mundo sí así que bueno espero que les haya gustado eh, los invito a suscribirse si no lo hicieron. Si ya están suscritos, se los súper agradezco. Cuéntenme si eh, les gusta este tipo de video en el que hacemos cosas muy fáciles, eh, con básicamente eh, sin comprar herramientas. Porque sé que las herramientas, depende de dónde me vean, pueden ser difíciles de conseguir. ¿sí? La idea es adaptarnos con lo que tengamos, cosas de cocina, cosas de artística. Eh, hay herramientas como de ontología también que se pueden llegar a conseguir. En algunos lugares son más baratas que las herramientas de artística. ¿sí? La idea es esto: poder eh, de a poquito eh, y que vean que sin grandes inversiones de herramientas se pueden hacer cosas lindas. Más que nada, estos proyectos que son sencillos. ¿sí? Así que bueno, eh, espero que les guste. Déjenme en, en comentarios qué tipo de animalitos quieren ver, si quieren seguir viendo esta serie, si ya no les gusta. Me parece que está buena. Eh, que quede como base en el canal para los que recién empiezan o para los que todavía no empezaron, que vean que se puede hacer. Así que bueno, yo los leo en comentarios y los vemos en un próximo video. Chao.